Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy ha vuelto a tocar ese techo importante en los 38.200 dólares. Una resistencia que ha sido reiterativa desde que retrocedimos de los 42.000 dólares en precio por Bitcoin, máximo histórico hasta el momento, y que espero que próximamente estemos cruzando esa resistencia al alza. Ahora, es importante citar algo que les nombraba en el video anterior y es que Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, los días 3 y 4 de febrero estaba llevando a cabo una conferencia denominada Bitcoin para corporaciones en la cual citaba en ese video anterior que se estaba gestionando el capital que nos va a llevar a la zona de los 50 mil dólares en precio por Bitcoin. Ya el día de hoy empezamos a ver algunos movimientos interesantes en Bitcoin, compras relevantes que se están realizando desde Coinbase. Hoy se han retirado más de 14 mil Bitcoin. Y esta es información que recuerde que podemos constatar, verificar que es real, porque la información de la cadena nos permite observarlo. Sí, son noticias que hemos venido dando, pero se van a plasmar y se están plasmando. Allí a esa conferencia asistían firmas tan importantes como Visa, Disney, Starbucks y otras. Seguramente no todos compren Bitcoin. Seguramente todos no se decidan a colocar parte de sus reservas de valor en Bitcoin, que era uno de los objetivos de esa conferencia. Pero veremos cómo estas compras se irán haciendo relevantes en los siguientes días. Como les digo, es el combustible que nos llevará a la zona de los 50 mil dólares en precio por Bitcoin. Vamos a hablar de esa información, pero también quiero recordarles algo importante: algo que también informábamos en este canal cuando estábamos por allá en noviembre de 2020. Cuando citamos, estábamos en el precio de los 18 mil, 19 mil dólares y hablábamos de que. Esa información de la cadena, junto a estas noticias de que estaban llegando instituciones, nos decían que el precio de Bitcoin iba a llegar a los 30 mil dólares en aproximadamente dos o tres meses. Yo me fui largo. El precio de Bitcoin llegó a esos 30 mil dólares a mes y medio después de que hacía ese video. Lógicamente, después llegó por allí la noticia de que Michael Saylor estaba recaudando más capital. Para comprar más Bitcoin. Y allí también dijimos: bueno, después de este movimiento, estamos en los 17.500, vamos a romper por lo menos los 20.000 dólares. Y así fue. Y se dio todo este movimiento alcista, que ha sido en gran parte impulsado por las compras institucionales o inversores con un poder adquisitivo grande. O que en este momento está pasando algo parecido, y es de lo que quiero que hablemos a continuación. No sin antes darle un sincero agradecimiento. A ustedes, la comunidad que me sigue en el canal, los suscriptores. Hemos llegado a los 100 mil suscriptores en el canal de YouTube. Y de verdad que es un agradecimiento sincero porque lo que soy hoy se lo debo en gran parte a ustedes. Este canal nacía por allá en el año 2016 informando acerca de Bitcoin, pero en ese momento no, tengo, no tenía el conocimiento y digamos que en parte no tenía toda esta formación que tengo el día de hoy. Y ustedes me dieron ese camino en cierta parte me condujeron me obligaron de cierta forma a entender de esto un poco más al pasar de los días por eso de verdad eh, la información que comparto es con el mayor de los gustos y espero que te sirva y si es así y no estás suscrito en el canal espero que por favor te suscribas bien vamos a hablar de la información que les digo Vamos a darle un repaso a los movimientos o compras de Bitcoin de más de 10 mil Bitcoin que son las ballenas más relevantes. Recuerde que aquí tenemos los 78 mil Bitcoin comprados en la zona de los 28 mil, 29 mil dólares y no han sido movidos, no han sido gastados. Recuerde que entre más grande la circunferencia verde pues más grande es la compra que allí se realizó. De forma reciente hemos visto como el día de ayer aquí en la zona de los 37 mil 300 dólares. Fueron comprados, movidos 28.600 Bitcoin. Y aquí, el día de hoy, fueron comprados, movidos en la zona de los 37.755 dólares, más de 19.000 Bitcoin. Estos Bitcoin han sido comprados, movidos en esta zona y de momento no se han gastado. Como estos que compraron aquí en los 42.000 dólares y de los cuales su propietario no los ha gastado ni los ha vendido, en pocas palabras. Bien, el movimiento que nos lleva a suponer que un inversor institucional de gran patrimonio el día de hoy ha comprado más de 14 mil Bitcoin es esta salida grande que tenemos en Coinbase, que es a una mesa OTC y es por intermedio donde ellos adquieren estas compras relevantes. Ahora, fíjense que el balance total de los intercambios el día de hoy es más los Bitcoin que se están retirando que los que se están comprando. Eso es alcista. Ahora, esto no es resultado simplemente de hoy. Fíjese que hemos venido diciendo que en los últimos 7 días, contando hoy, fíjese cómo ya aquí la suma se hace mucho más grande. Ya son más los Bitcoin que se han retirado a carteras de holders, titulares, inversionistas, como le queramos llamar. Pero son más de 40 mil Bitcoin que se han retirado en los últimos 7 días de los intercambios. Esto es alcista. Por acá en cryptoquant podíamos observar cómo nos confirmaban ese movimiento que se daba a las 10 de la mañana en Coinbase Pro. Aquí veíamos más de 15 mil Bitcoin saliendo hacia la cartera de un inversor de gran patrimonio. Este tipo de información yo se las he publicado con anterioridad y se las voy a citar para que vean un poquito lo que pasa después de que suceden estos movimientos. Esto se los publicaba por aquí el 31 de enero de 2021, cuando les decía que de Coinbase habían movido más de 14 mil Bitcoin hacia una cartera de un inversionista. Seguido a eso, ese mismo día les decía que ya aquí podíamos registrar ese movimiento de un poco más de los 15 mil Bitcoin por parte de inversores institucionales. Y si ustedes se fijan, para ese momento el precio de Bitcoin era alrededor de los 32 mil dólares. Y bueno, ustedes ya saben lo que sucedió en las horas siguientes. Les dije que si el precio hacía ruptura de los 34 mil dólares, pues íbamos a buscar la zona de los 40 mil dólares. El impulso de estas compras en ese punto dieron ese empuje. Es el mismo impulso que estamos observando en este momento. Que es interesante ver que si nos vamos a un balance general de qué está ocurriendo, si están retirando más Bitcoin, están enviando más Bitcoin a los intercambios en las últimas 24 horas. Pues aquí vemos que a partir de la conferencia que se realizaba por parte de MicroStrategy, pues vemos cómo los bitcoin en los intercambios empezaron a ser retirados y el día de hoy pues se han visto grandes compras, movimientos de bitcoin y yendo hacia carteras frías de inversores, de holders, de titulares como lo queramos llamar, pero la cantidad es relevante y aquí en el gráfico lo podemos observar. Ahora, como les decía en un inicio, estas son las firmas importantes que seguían la conferencia de Bitcoin para corporaciones. Seguramente algunos como Visa, que ya está ofreciendo servicios y facilitándole la vida a los bancos para la compra y venta de Bitcoin, que es una información demasiado reciente, hizo una noticia alcista, pues eh, seguramente solo ofrezca el servicio, no vaya a colocar o tal vez no sabemos, alguna parte de sus reservas en Bitcoin. Pero seguramente algunas de estas sí lo harán. Y como pueden ver, si ustedes observan, este es el patrimonio o la capitalización de esas compañías. Estamos hablando de más de un trillón de dólares. Con que el 1, el 2% de eso se dirija hacia Bitcoin. Facilito estamos llegando hacia los 50 mil dólares en precio por Bitcoin. Y en esa misma conferencia habían grupos serios como el Digital Currency Group ofreciendo sus servicios, obviamente por aquí a través de Genesis Trading, el cual les puede suministrar esos Bitcoin a esas instituciones y que seguramente sea una puerta de entrada para ellos. Pero inclusive el día de hoy ya vemos movimientos a Gemini, el intercambio de los gemelos Winklevoss, el cual es muy apetecido por los inversionistas institucionales. Y precisamente hoy ha habido un movimiento, una salida de Bitcoin, una compra que han realizado de más de 9.617 Bitcoin hacia una cartera fría tal vez de un institucional. Esta es la data que me respalda lo que yo trato de inferirles que puede pasar en las próximas semanas. Ahora, simplemente vamos a las direcciones. Que tienen mil bitcoin, pero ojo, reseñadas por entidades. Aquí no vamos a meter las de los intercambios ni la de los servicios custodios, simplemente entidades, aquellos inversores individuales, ya sea empresa, corporación o inversor de gran patrimonio que tiene mil bitcoin o más. ¿Cuál es el dato interesante? Que desde que iniciamos el año 2021, la cantidad de direcciones o de individuos con mil bitcoin o más se ha incrementado. En 200. Y como pueden ver en el gráfico, tenemos más de 2.200 entidades que tienen esta cantidad. Aquí vemos cómo es real el impulso enorme que han traído las instituciones. Y no solo son las instituciones, también es el retail, los minoristas, los que han venido aumentando en la red de Bitcoin. Pero que tal vez este movimiento en que se aumentó dramáticamente el número de direcciones, lo veamos, como les digo, en las próximas semanas, tal vez días. Ahora, recuerden que en el video anterior yo les colocaba una posición a lanza en link, eh, la aperturaba en los 25 dólares como con 24 centavos. Fíjense que en este momento ya la tengo mucho más abajo y la tengo en utilidades. Y lo colocaba con los mismos 500 dólares que tengo en este momento. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hice eso? Recuerde que en mi web ya hay tutoriales de cómo hacerlo. Pero sencillamente, eso digamos que lo colocábamos cuando íbamos aquí al alza y después vimos un retroceso. Este retroceso es el que yo utilizo para mejorar mis posiciones en caso de que me ubique mal. Recuerden que el objetivo de colocar esa posición es mostrarles cómo promedié para que ustedes hagan lo mismo y mejoren una posición y no se dejen liquidar. Entonces rápidamente les explico lo que hice. Si me voy aquí a la parte de atrás, voy a la parte de configuración de mi cuenta, historial de trading. Aquí ustedes pueden observar la posición que colocaba con Link. Yo le doy clic a eso y estamos observando que efectivamente el día 3 de febrero en mi último video en directo colocaba esta posición al alza de 500 dólares en Link en los 25 dólares con 26. Bueno, pero después de eso fíjese que el precio se fue a la baja. ¿Qué hice yo en ese momento? Bueno, empezar a promediar mi posición para tratar de mejorar el punto de entrada. Fíjese que aquí agregué 300 dólares, aquí otros 200 dólares, a medida que el precio del link retrocedía. Y de ese modo, lo que hago es que promedio mi posición. Fíjese que aquí fueron compras. Y después de ello, cuando el precio del link volvió a ir al alza, que fue a los 25 dólares, con saqué 500 dólares de mi posición en ganancias, con poquito, pero en ganancias. Y volví a dejar solo 500 dólares en la posición, pero en ese momento ya la tenía promediada a un precio de entrada más bajo. Nuevamente hice lo mismo y aquí ustedes observan las demás posiciones que coloqué. ¿Qué es lo que me ha llevado a tener en este momento? Si veo ese total de esa posición, bueno, le he sacado 8 dólares en ganancias. Es algo muy pequeño, pero esa no es la ganancia real que le voy a sacar a esta posición. Simplemente he utilizado 3 mil dólares colocándole capital y retirándole. Y pues al momento, como ustedes pueden observar, este es el desarrollo de esa operación. Tengo 500 dólares allí donde me he permitido promediar mi posición o mi... Punto de entrada en los 23 dólares con 97, y de momento estoy obteniendo 38 dólares de utilidades. Voy a dejar que esa operación vaya más al alza y ahí sí la voy a liquidar. Recuerden que estas utilidades, estos 38 dólares, a mí me los pagan en Bitcoin, y esa es mi forma de, de acumular más satoshis y es la forma en que recomiendo que ustedes lo hagan. Obviamente, teniendo en cuenta mucho con qué cantidad tienen ustedes fondeada. Su cuenta, aquí puedo ir a la parte de cuenta. Vemos que yo en general he depositado aquí 0.49 Bitcoin, que es lo que con, con lo cual fondeé mi cuenta, casi medio Bitcoin. Ya he hecho retiros en ganancias por 0.22 y el balance de la cuenta, después de haber retirado esto. Pues ya tengo 0.52 Bitcoin nuevamente. Si quiero, puedo volver a retirar ganancias, pero simplemente quiero tener un balance generoso para poder hacer esos movimientos sin ningún inconveniente. Cuando yo les digo que deben operar referente a su balance, gestionando capital y riesgo, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Dependiendo de su capital, es que pueden colocar las operaciones y sobre ello, pues contemplar una acumulación de satoshis como yo lo hago. Y por último, déjenme recordarles sobre todo para las personas nuevas en el canal, en Bitcoin solo van a haber 21 millones de unidades. Hoy tenemos ya en el mercado más del 88.67% de los Bitcoin generados. A diciembre de este año tendremos el 90% de los Bitcoin en circulación y en el 2035 ya estará el 99%. De los bitcoins, la última fracción será minada alrededor del 2138, 2139, tal vez. Y ese es el efecto de escasez que generan los halvin, que reducen la nueva emisión a la mitad y que es muy importante para el balance oferta y demanda. Ya vemos que en los intercambios cada vez hay menos oferta y la demanda aumenta. ¿A dónde tiene que ir el precio? Al alza, lógicamente. Amigos, espero que este video les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.